Producciones Alayón presenta. Mi son, mi son, mi son. Para que goce lo inspiro yo. Para bailar. Mi son, mi son, mi son. Ven a gozar. Oye, ¿puedo bailar, ingeniero? Yo creo que Pepe Morillo baila más son que tú. No, espérate, espérate. Ven a gozar. Ahorita. Oye, Pepe. Oye, entró Pepe. Oye, Pepe, entró Pepe, Pepe, entró Pepe, Pepe, entró Pepe, entró Pepe, 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 mira, no se daba cuenta que estaba en vivo, Pepe. Pepe, oye, ¿sabes una cosa? No, déjalo aquí. ¿Tú sabías que Pepe ahora viene los sábados? No. Oye, ¿tú no sabes que Pepe tenía jueves latino? No. Pero este no, este no va a ser jueves latino, este es sábado. Yo me acuerdo de jueves latino. Sábado latino. No. Oye, Pepe, ven acá. Pepe. Vamos a hablar con Pepe, aunque no te dé la valía, no importa. Vamos a ver, Pepe, ¿a qué hora tú vienes? Venimos a la de 1 a 2 de la tarde, gracias a Dios y a la cortesía que tiene mi amiguito de siempre, Alayón. Y discúlpeme por mi interrupción, que yo como lo vi a ustedes teorizando con el... No, está bien, no, está bien. Yo soy un... yo vengo aquí a hacer bochinche en este programa. Ay. Ahora, bájalo un poquito, ingeniero. Pero yo quiero que baile un poquito el son. A ver. Yo lo vi bailando el son. Vamos a ver, Pepe. Un poquito ahí, Pepe. Dale, ingeniero. Dale un poquito, ingeniero. A Pepe. Pepe dice que es de Villajuana. Ah, no, pues es de Villajuana. Vamos a ver. Tiene alusión ahí, vamos a ver. Ya está la competencia. Yo lo vi ahí. Tiene un habanero. ¡Ay, Pepe! ¡Pepe! Mira. Cuando a mí me hacían eso cuando chiquito, a mí me daba vergüenza, mae. Vamos a hacer por Pepe. Esas canciones me llenan de tristeza y de amargura cuando mi papá teorizaba allá en Santa Bárbara con esos sones, man. Yo lo voy a hacer por Pepe, a ver. Mira, a ver. Al estilo Borjol. Oye, ya, no, no para más. Me gusta, pero allá en esa época uno se tenía que poner 22 pulgadas, unos cuchillos largos, un pote de romo del otro lado, sí, y se veían esa morena cuando se agarraban así, con la media falda. Oye. Y me miraba la mujer, ya tenía problemas conmigo. Ten cuidado. Señores, Pepe Morillo viene. Entonces viene el sábado. El sábado que viene en vivo con todos los hierros, papá. Yo no sé todavía el nombre que él le va a poner a su programa. No lo sabe. Ahora yo le voy a poner sábado. Pero si lo dice ahora es mejor. Le pongo sábado sabatino. Ahora todo depende. Cuando vengamos este próximo sábado a la 1, se lo vamos a decir para que eso esté a opción del público, porque la variedad y la regularidad con que a nosotros nos gusta trabajar. Sabes que por eso tú y yo tenemos mucha empatía, porque hacemos el programa como a la gente y al pueblo le gusta ver la cosa, que no es con el prefijo de que una cosa es la pantalla y la figura y después por atrás otra cosa, sino que eso es al rojo natural de lo que está pasando. Ok, señora, así que ya lo saben, que Pepe viene el sábado. El sábado, la gente van a llamar. Yo tengo algo aquí que dijo Mambi. Mambi, ven acá, al favor. Ven acá. Tú dijiste que la mañanita tú querías ponérsela. Tú se le a alguien tú querías decirlo. Míralo allá. ¿Cómo se llama? ¿Tú tienes un labelío? Una persona muy especial que se encuentra en la República Dominicana. Ajá. Que cumplió su cumpleaños. Ella se llama Virgen. ¿Virgen? En el ensanche Luperón. Ensanche Luperón. Virgen. Aquí hay un mariachi que te va a dedicar una canción. ¿De parte de quién? De Papi Chulo. Oye, espérate. No, corazón, está disfrazado si va con Papi Chulo para tumbarme. Antes de que se me olvide, a David, a este tengo que decirlo en inglés. Vince Jackson Howell. Que ganó 2000 points. Eso está haciendo bien, está haciendo bien en la escuela. Good, y me dijo, está sentado. Hey, Howard. Mira lo que pasó. Hey, Howard, que la semana pasada él se sentó en la televisión. Hey, y me dijo, no, que mi papitono, no me dice papitono. El papitono me va a mencionar. Y a mí se me olvidó. I forgot. Hey, Vince Jackson Howard. I'm gonna hear about for you, this guy. How can you do that? Ok, señores, entonces, Papi Chulo quiere decir papi algo más. Bueno, no, que
muchas felicidades y que cumpla mucho más. Bueno, él le llama payaso cabeza de pollo. Hoy vino bonito, sí, pero, para que no lo vea como un payaso. Tengo la tambora y la huella. Ya le digo, entonces, en el sexo del Perón me iban a caer a pedra cuando fuera allá. Entonces, vamos a presentar para esa persona que dijo Mambí, que quiere que sea alguien. Déselo a él. Vamos a presentar a... mero de México, que ya pertenece a nosotros. Es el elenco de Domingo del Son ya. Vamos a hablar con él un ratito. Todavía no tiene ingeniero. Venga acá, Efraín. Usted tenía algo que decir y todo el mundo lo quiere ver ahí. Quiere saber dónde lo consiguen, porque ese mero mexicano. Caramba, eso es. Y entonces dígale ahí tiene su micrófono, que le diga a ese muchacho. Bueno, mi número de teléfono es 1347-806-2791. Déselo otra vez, que no lo oyeron, compadre. A ver, 1347-806-2791. Eso es para aquella persona que quieran contratarlo para su restaurante. Ahorita vamos a poner el teléfono para que lo llamen para su restaurante. Su amigo Efraín Uribe, claro que sí. Vamos a cantarles. Pero usted tenía algo que no se le olvide. Usted me dijo que vino de California en estos días, ¿no fue así? Sí, afortunadamente vino de California. Sí, y también de Pensilvania. Estamos saliendo. Bueno, pues. Se está guisando un poquito, ¿verdad? Estamos trabajando, gracias a Dios, pues, claro que sí. Pues vamos, tenía algo que decir más para darle. Hoy nos presentamos aquí en Brooklyn, precisamente. En Brooklyn. Bueno, ya, señores, oye, el hombre llegó a Domingo del Son. ¿A dónde, y Brooklyn? Se ha quedado en Brooklyn, está en Brooklyn. Una fiesta privada. Vino Domingo del Son y más, y mira cómo va. Ah, pero que este Domingo del Son. Es que lo que tenemos es piedra. El que se presenta aquí lo conoce en todo el mundo. Y ahora, con ustedes, Efraín. Bueno, a Santo Domingo. Que la pase, Virgen. Pásala muy bonito. Felicidades a todos los que están cumpliendo años. Que la pasen. ¡Chévere! ¡Échale, me voy de ahí, compadre! ¡Arranque! Bueno, ¿Dónde está el ingeniero? ¿Se me fue? Ingeniero, no te quedes. Abrazo, hermanos. Con mucho cariño para ustedes. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Felicidades para todos. Nuestros amigos, Fred Uribe, pásala muy bonito. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga siempre. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una es para saludarte, la otra para decirte adiós. Hojas, mires y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Vaya, México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy
¡Ey, ey! ¡Esto no es son! ¿Qué fue? No, no, yo creía. ¿Qué pasó? Esto no es un son, papá. Que yo te se emocionó. Se emocionó demasiado México. Oye, bueno, oye, México nos trae otra canción más. Claro que sí. Sí, nos trae otra. El mero, mero, mero. Oiga, oiga, que esos mexicanos, dígale a esos mexicanos. Dígalo a los paisanos que lo patrocinen, que lo vean a los paisanos. Hermanos, yo soy mexicano como el nopal. Ay, sí. Estamos en los órdenes. En Domingo del Son y más. Y queremos chamba, hermano. Queremos chamba. ¡Órale! ¡Ay, échale ganas! Así es que estamos para cantarles con muchísimo cariño, hermanos. Bueno, yo sé que ya usted está, por eso lo pusimos de primero, porque sé que ya lo están esperando por allí, ya así, para echarle el guante. Así es, afortunadamente, oiga, gracias oiga, a Dios, sí. Oiga, bueno, eso es bueno. Vamos a darle el teléfono otra vez, por si acaso, bueno, para que lo llamen. Mi número es 1347-806. 2791. Ya lo saben. Yo soy Efraín. El mero, mero Efraín. El ingeniero, el número 3. Sí, yo me lo sé de memoria. 347-806-2791. ¡Lo dijo! Ingeniero, arránqueme la otra, que el número 3. El maestro José Alfredo Jiménez. ¿A quién se lo va a dedicar? A Jorge Carrillo, que está mirando, chavalillo. Un mexicano compatriota de él, que está mirando ahora mismo. Jorge Carrillo, el chavalillo. Ay. Un torero que tuvo aquí una vez. Y el chavalillo mirando. ¡Ahí está! ¡Ahí le va, compadre! ¡Oiga! ¡Parece ser bueno, compadre! El mero, mero. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Y si hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquello mariachi y aquel tequila me hicieron llorar. Solo por ti, mi amor, al que mal me pague por debería. De México, Efraín. Me canso de rogarle con el diante en los ojos. Alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. El último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron y de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Hoy ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Échale, compadre! ¡Ese es México, gracias, México! ¡Muchas gracias, México! Oye, tú sabes que México ya es parte del elenco de nosotros, ¿no? Por eso lo sé. Es parte del elenco de nosotros. México tiene... Toda la semana viene, así que para complacer a ese público. Yo no quiero poner el teléfono, porque si pongo el teléfono en pantalla, no vamos a hacer show, sí, México. No podemos hacer show, demasiado llamada. Muchas gracias, señor Alayón. Muchas gracias, Paniagua, a todos mis compañeros. Sí, nosotros sabemos. Un aplauso para ellos, por favor. Aplauso para todos, por favor. Ay. Para nuestro ingeniero, por favor. Por favor, a todos. Pero que... Come una foto ahí con... Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos aquí... Dígale otra vez a dónde podemos conseguirlo para que lo llamen a su teléfono. Aquí en este canal tan hermosísimo que presenta solamente...
programas. Domingo para, del Son y más. Para todo el público. Sí, sí. Apto para niños, para ancianos, para mujeres. Oiga, qué mero. Y para los que todavía no nacen, así lo estamos esperando. Órale, compadre. Muchas gracias, compadre. Claro que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, compadre. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a presentar un cantante. Un cantante. Vamos a preguntarle. Vamos a presentar un cantante hondureño, papá. No solamente de México, de Honduras, para que sepa, para que lo sepa. Pero entonces, ¿verdad? Estoy a la Yo Internacional. A la Yo Internacional y más. El Domingo del Son. Entonces, vamos a presentarlo y nos vamos a ir para afuera mientras él viene con ustedes. Oye, se me olvidó el nombre. Del cantante. Acá arriba, Lambert. ¿Qué le dije yo? Vamos a verlo. Dale un micrófono. Vamos. México, vaya a ese micrófono. Vamos a llamarlo. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que al José le vi el nombre del artista. Oye, qué bueno. Vamos a traer Honduras. Honduras. ¿Sabes de qué es Honduras? Sí, yo sé de qué. No, tú no sabes. Vamos a traerlo aquí. Venga acá. Aquí viene, mírame. Mira, de Honduras, mira, de Honduras. Señores. Vamos a decirle el nombre a la gente. Mi nombre es Rigo Lambert. Rigo, oye, L-A-M-B-E-R-T. Lo dijo. Señores, de Honduras, ahora mismo vamos a presentar a Rigo Lambert. Ingeniero, ¿está ready? Echa. I love you all. A toda mi gente latinoamericana. Lávame la ropa ahí, que quiero bailar. Lávame la ropa ahí, que quiero ir a gozar. Lávame la ropa. Estará Rigo cantando hoy y yo lo quiero ver. Estará Rigo cantando hoy y yo lo quiero ver. Vamos a bailar con Rigo. Negro guapachoso tiene la alegría. Negro guapachoso que tiene la alegría, un negro guapachoso que tiene la alegría, un negro guapachoso que tiene la alegría. ¡Sí es! A la John, especial para ti, Honduras. Gabuapina apunta. Pulito, saxo, hum, saxo. Deja ver si yo te bailaba a punta, a ver. Ay. Vamos a ver. Ahí. Oye, lo hice. Catracho, como dice. De Honduras, señores. A que digan que vámonos ya.
vámonos ya. Vámonos ya. Y hecha. Bueno, Honduras, te queda con nosotros por aquí. Okay, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a decirle primeramente, ¿dónde te consiguen? Bueno, me puede conseguir al número 917-295-8707. Dilo otra vez, que no soy yo. 295-8707. De Honduras, señores. Él viene dentro de un ratito, pero después de estos anuncios comerciales. Sí, eso... Así que primeramente vamos a hablar de lo comercial. Gracias, Honduras, muchas gracias. Gracias, gracias. Pues, señores, sí, oye, sí. ¿Sabías tú a qué universidad pudieras tú ir si tú fuera a la universidad? Hay una universidad en la República, sí, aquí, sí, ahora mismo. Me dicen que la Pedro Enrique Ureña, ¿qué se llama? Bueno, ¿no? Es una universidad que vale por dos. ¿O vale por dos? Vale por dos. Porque es de Santo Domingo, oh, entonces, y de acá. Oh, ya yo iba a decir otra cosa. ¿Y tú sabes quién es la directora? No. Pero no, Francesca. ¿No es Francesca? Francesca. Ah, pues tú estás al día. Nosotros queremos que la gente... Déjame hacerte una pregunta. Dime. ¿Y si yo, por ejemplo, llego de República Dominicana y mi inglés está un poco... Eso no importa. Ellos te enseñan, mano. No importa que tú seas un profesional. Te consigue, te enseña para que tú puedas conseguir la licencia de aquí. No, por eso es la universidad, entonces que hay que ir. A la Universidad Pedro Enrique Ureña. Sí, ok, vale. Así que nosotros vamos a ver los comerciales ahora. Van a ver varios comerciales, pero vamos a ver a Francesca, donde ella habla de eso. Sí, ¿qué tal? Sí, mejor ingeniero. Mejor que se lo explique Francesca, porque yo estoy confundido, porque así que tú puedes, aunque tú no sepas bien el idioma. Casi no importa. Siempre, casi aquí siempre te importa. Dicen, hey, hello John, do you speak English? Yeah, I speak English. How you doing, guy? I'm okay. I'm all right. Where you from? So you mean that you're from Dominican Republic. I'm from. Presenta. Cuatro vientos. ¿Y dónde está ubicada? Entre Amsterdam y Brove, en la 96. ¿Y usted es? La propietaria. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Alicia Molina. ¿Cuántos años tiene aquí? 30 años. 30 años aquí, entonces usted está que todo el mundo la conoce a usted por aquí. Yo sí, creo que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Sí, me conocen. ¿Y cuál es el teléfono de aquí si quieren llamarla para comprar todo lo que hay en esta botánica, que hay muchísimas cosas? ¿Cuál es el teléfono? 6-6. ¿Usted se lo sabe? 864. 864, sí. Se le olvidó, no se apure. Vamos a preguntarle otra vez. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el teléfono de la oficina? 1646-841-9016. Bueno, la gente tenía guaki en la cabeza, no lo oyó en los oídos. Dígale solo otra vez para que ellos comprendan. El 1646-841-9016. Sí, no es una tormenta, es Rafael. En Sherman Avenue... Y la décima avenida, Sherman y décima avenida, no es una tormenta, es Rafael, el hombre de la guagua blanca. Si no es la guagua blanca, no es Rafael. Recuerde, sí, Rafael, el máster del aire acondicionado de su carro. En Sherman y la décima avenida, la misma esquina ahí en la cuchilla, señores. La guagua blanca, si no es la guagua blanca, no es Rafael. Recuerde, debajo del tren. Volvió el máster otra vez con su guagua blanca. Recuerde, si no es la guagua blanca, no es el máster Rafael del aire acondicionado de su carro. Sí, Rafael, en décima avenida, Sherman y la décima, en la misma cuchillita, señores. Vaya donde Rafael, el máster, debajo del tren. Recuerde, 10, décima avenida y... Sherman, sí, Rafael, el máster del aire acondicionado llegó, señor, en la misma cuchilla. Recuerde, que sea la guagua blanca, que sea Rafael. Ahí está. No. Décima avenida y Sherman, abajo del tren, ¿no? El Mayimbe de la bachata, soy yo. Pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí. El doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado. Se lo digo yo. Su Mayimbe, su Bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita. ¿Tú crees que no parece un rabito por él? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? Hola.
Yo soy Francesca Peña, la directora académica de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña aquí en la ciudad de Nueva York. Les invito a que nos visite aquí en el 650 de Academy Street, Junior High School 52. Y nos puede llamar al teléfono en pantalla. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con su extensión en la ciudad de Nueva York, les ofrece las siguientes maestrías y diplomados en educación, con especialidad en educación bilingüe, educación especial, matemáticas, consejería, lingüística, ESL y gestión educativa. Somos la única universidad dominicana acreditada por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Impartimos nuestro programa en español. Contáctenos al teléfono 646-773-9903, localizados en el Alto Manhattan, con parqueo disponible. Epa, ¿sí? Oye, llegado. Oye, un ingeniero, oye. Dame. Ingeniero, hace tiempo que tú no me das algo bueno para yo bailar. Oye, ¿verdad? Tú es bueno o mal. Ahora sí, mira. ¿Verdad? Ahora sí. Tiro Borojol. Ahora. Ahora, tiro la arena. La arena, ok. En la arena, paso la luz. Ya ven cómo es el canto. Ahora, lo que yo me choqué, yo vi a Pata Morillo. Yo vi a Morillo allí, sí. Cuando no estaba en... ¿Qué hizo? Estaba con mucho... Entonces, cuando vino aquí, se asustó. Cuando vino aquí, se asustó. Y allí estaba, Se mandó, ¿verdad? Oye, Pepe viene el domingo que viene en vivo de 1 a 2. En vivo, oye. Pepe Morillo, así que esperen a Pepe Morillo, señores. Bueno, al 35 regresó. Oye, nosotros queremos, oye, todo el que se va siempre regresa porque esto es bueno, el 35. El canal 35 es lo mejor que hay. El canal del pueblo. Oye, el canal del pueblo. Oye, yo estuve ayer allá en la estrella de los premios ACE. Oye, sí. El premio ACE. No me entregaron nada, ¿no? No te dieron nada. No me dieron nada. Más te dieron aquí. Oye, aquí todo el mundo ganó, pero tú ves lo que oye, le dieron uno, le dieron uno a Bomba Brito, pero no me gustó cuando lo presentaron, porque nada más fue uno de los colegas y fue lo presentó Rafael Bomba Brito. No le dio, no le dio. Lo que, le digo, sí, no le dio. Hombre, no me gustó eso, menos, pero de todos modos, vamos a presentar ahora a Tony Tony Pérez. Oye, llega Tony Pérez, un momento. Oye, Tony, ¿cómo te consigues? Dime. Oye, parece un artista. ¿Cómo te consigues? Oye, que tú pareces un artista. No te lo creía, ¿eh? Ok, para conseguirme el 3. A ver, ingeniero, un momentito, bájame el 346 785 2178. Bueno, aquí está el hermano mío, está por ahí. Ah, Benny, tiene que ser Benny. Benny, sí, es un buen mecánico, ¿sabes? Es tremendo mecánico. Pero nunca... También está la protectora de Mambí. ¿Sí? Sí, por ahí está la protectora de Mambí. Sí. Ah, porque... ¿Eh? Sí, no me digas. ¿Dónde está? Es la que me cuida. Ah, sí. Es la que te cuida. Sí, porque hay una vieja ahí que me quiere secuestrar. Ella te cuida, pero no como la que tú andas buscando, que tú le quieres darle un diario en Cora. En Cora, que te dé un beso en Cora. Que te dé un beso en Cora. Pero vamos a ver, ya le encontré, ya le encontré. ¿Dónde está? Ok, ya le está. Vamos a ver, venga acá, mira por acá, venga acá. Vamos a ver la protectora de Mambí. ¡Un aplauso! ¡Aquí! Aquí está la protectora de Mambí, señores. Mira, Mambí. Oye, ese viejo es un viejo papi chulo, ¿verdad? Hay una vieja que tiene una pata de goma ahí. ¿También? Que te quiere secuestrar. Y dijo que me iba a caer a hombre con la pata de goma. Bueno, vamos a ver. Vamos a preguntarle a ella, ¿de dónde tú eres? Yo soy del Salvador. El Salvador, mamá. Oye, ¿cómo se llama El Salvador? ¿Tú sabes qué es Salvador? Yo me he dado cuenta de una cosa. ¿Tú estás en El Salvador? No relaje, mano. ¿Tú no estás allá? No. Ni yo tampoco. Pero vamos a ir. Seguro que no estoy. Vamos a ver. Dale un saludo a la familia que tiene El Salvador.
Un saludo para mi familia en El Salvador, la familia Pineda Bonilla, ajá, para todos allá en la colonia El Molino. ¡El Molino! Sí, ah, entonces, ¿con quién usted cree que lo vamos a dejar? ¿Con cantando? ¿Quién? Sí, cantando ahora mismo. ¿Quién es el cantante que tenemos atrás? Cuando salgamos aquí. Sí, vamos, no vamos ahí. ¿Con quién lo dejamos? Engánchese. ¡Con Tony Pérez! ¡Nos vemos! A pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando mucha paciencia porque siempre mi lienzo esté en blanco. Las horas se pasan volando. Es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti. Wow. ¡Tony Pérez! Oye, Tony Pérez es el elenco de nosotros, ¿sabes? Oye, vamos, acá no lo consiguieron, te consiguieron acá, Tigueri. Y esa voz tú la tenías. Oye, lo que tenemos es Piedra Lipa y Domingo del Son. Domingo del Son y más, tenemos hondureño, tenemos mexicano, dominicano. Oye, oye, y ahora Tony vino con un tumbado de mafioso, mira. Al estilo romano. Romantiquísimo. ¿Tú ves como dicen en Cuba? Oye, mamá, yo quiero saber ¿de dónde son los cantantes? ¿Viste? Bueno, ven acá, falta una cosa. 347. El teléfono. 785-2178. ¿21? 78. 347-785-2178. Estamos para servirles. Ay, mamá. En todo, fiestas privadas, eventos privados, como lo quieran, bodas. Bueno, bautizos, mira, vamos a hacer esto. Usted ingeniero, ¿usted tiene algo de la estrella del programa? Oh, ingeniero. ¿Cómo? Te lo la estrella del programa, ven acá. Te lo tenías yo no sé, lo tenía guardado por ahí. Yo no sé si el ingeniero tiene algo por ahí, si tiene. Si tiene, sí. Oye, tú estás altito. Están de México. De México. Viene el mejor mecánico del mundo. Oye, y viene. Todo el mundo. Oye, y viene. Oye, y viene mejor. Y viene el hombre que se tiene la mil máscara. Y tiene Ibenelso. Ibenelso. El hombre de la mil máscara. El de Haití. Oye, el diplomático de Haití. Tiene a Rigo Lambert. Dice, ven acá, entonces yo. Y yo, está Neto. Bien. Está como los muchachos. Está bien, póngale. Ingeniero, suélteme uno de ingeniero. Sí. Si usted tiene uno por ahí mío, por ahí. No tiene ninguno. El ingeniero. Ay, no Dios tiene Dios. Ninguno. Qué suerte.
¿Eh? Bueno, pues. Entonces, pues entonces no. Eso espérate. Nos fuimos. Nos fuimos con el hondureño. Es un hombre que es de gala para nosotros. Seguro. Es de gala para nosotros. Rigoberto. Así que Rigoberto. Usted tiene. De los temas que usted le dio al ingeniero. Ingeniero, hay otro más por ahí del hondureño. El número 7. El siguiente, después de que. El primero ahorita. El segundo. El segundo. Señores, vamos a dejarlo con ese gran cantante de Honduras, papá. Hondureño, que nos trajo una punta ahí. ¿Te acuerdas? ¿Tú te recuerdas? Yo me acuerdo la gran banda de Honduras cuando estaba en su época. Bueno, pues, vamos a dejarlo con ellos porque después vienen los tres leones del Cumajón, papá. Los tres leones del Cumajón. Sí. Ingeniero, suéltalo. Suéltalo, ingeniero, para nuestro amigo Rigolante. Y con bachata, papá, para que sepa. Tan bueno que te puse cinco letras de nombre de mujer. Es por eso que yo quiero que comprendas que eres mi gran amor. Por tu perfume y tu sonrisa quiero loco cuando estoy junto a ti. Es por eso que yo quiero que comprendas que eres mi gran amor. Daisy, mi linda Daisy, tú eres la reina, la madre de las flores, que la piel me pudo dar. Daisy, mi linda Daisy, tú eres la reina, la más bella de las flores, que la tierra pudo dar. Señores, y bachatudo también, como dice Ala Jones. Yo fui tan bueno que te puse cinco letras y un nombre de mujer. Es por eso que yo quiero que comprendas que eres mi gran amor. Por tu perfume y tu sonrisa quedo loco cuando estoy junto a mí. Es por eso que yo quiero que comprendas que eres mi gran amor. Daisy, mi linda Daisy, tú eres la reina, la más grande de las flores que la tierra pudo dar. La más bella de las flores que la tierra pudo dar. Daisy, mi linda Daisy, tú eres la tierra, la más bella de las flores que la tierra pudo dar. Daisy, mi linda Daisy, tú eres la tierra, la más bella de las flores, de la tierra pudo dar. De la tierra pudo dar. Gracias. La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con su extensión en la ciudad de Nueva York, les ofrece las siguientes maestrías y diplomados en educación, con especialidad en educación bilingüe, educación especial, matemáticas, consejería, lingüística, ESL y gestión educativa. Somos la única universidad dominicana acreditada por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Impartimos nuestro programa en español. Contáctenos al teléfono 646
773-9903. Localizados en el Alto Manhattan, con parqueo disponible. Oye, el ingeniero, estamos en el aire, no, oye. No, porque entonces, Daisy quiere su... Ay, ella quiere que le digan algo. Sí, que sí. No, quédate Daisy, ahí, quédate ahí. Daisy, quédate. Entonces... Daisy, no te vamos. Daisy le gusta ver cuando yo hago el un pasito que ella le gusta. Ella siempre ve bueno, y le gusta un pasito. Oye, eso viene ahora con los Leones del Cumajón. Con los Leones del Cumajón. Pero vámonos ahora. Sí, vámonos ahora con la universidad. Sí, la universidad primero. De Pedro Enrique Ureña. Ureña, sí. Ajá, porque sí. Tiene una cosa muy buena. ¿Y tú sabes que el doctor Collado ahora está junto con Anthony Santos? No me digas. Oye, también, el Mayimbe. ¿Y qué sucede si yo voy ante el doctor Collado y menciono a Layón? Bueno, te dan un 10% de descuento. Ah, pues adelante. En implante. Adelante. Ok, ingeniero. Míralo ahí, mira, el doctor Collado, míralo ahí, míralo ahí. Ahí está con el Mayimbe. Ay, el Mayimbe. Oye, el Mayimbe. Pero ahora de eso vamos a hablar porque hay una batalla del Mayimbe del merengue y el Mayimbe de la bachata. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver a Francesca ahora. Ingeniero, Francesca está por ahí, ¿verdad? Vamos a ver a Francesca ahora, mira. Mírala ahí. Ahí viene Francesca, mira. Vamos a ver a Francesca. Viene de unos segunditos, mira. Sí. Francesca, ella es... No, hola, directora. Yo soy mírala ahí, Francesca mírala Peña, ahí. La directora académica de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, aquí en la ciudad de Nueva York. Les invito a que nos visite aquí en el 650 de Academy Street, Junior High School 52. Y nos puede llamar al teléfono en pantalla. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con su extensión en la ciudad de Nueva York, les ofrece las siguientes maestrías y diplomados en educación, con especialidad en educación bilingüe, educación especial, matemáticas, consejería, lingüística, ESL y gestión educativa. Somos la única universidad dominicana acreditada por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Impartimos nuestro programa en español. Contáctenos al teléfono 646-773-9903, localizados en el Alto Manhattan, con parqueo disponible. Bueno, ahora, señores, Daisy, estamos en vivo otra vez. Daisy, Daisy, te vamos a tocar en vivo. Y avisa a Howell que está por allá. Daisy y Howell. Daisy y Howell. No, oye, no, oye, Daisy sí. Es Daisy. Y Vince Howell es Vince Howell. Oye, pero antes de tocar. Vince Howell tiene una edad, oye bien. Oye esto. Yeah, okay. Y él le digo que saca los muñecos chiquitos, sí. Y te pones a jugar con la nariz. Ser en inglés, man. Y yo le digo, ven acá. Y él le gusta los helados. Sí, no, in English for Vince Howell. Yeah. He always makes it with his nose. And I tell him, if you like it so much, we're going to make booger ice cream. Un helado de moco. We're going to bring him to dance, okay? Sí. Oye, Vince Howell. We're going to bring him right here. Right here to dance, okay? Okay. Bueno, en vivo, ingeniero, que nos saque, sácame el foco para afuera ahora, ingeniero, para que me vean toda esta gente. Ven acá, está la hondureña, se me fue. Entonces que venga para acá atrás. La hondureña, ¿dónde está la hondureña? Ella no está aquí, no está que la esposa. ¿Quiere que ella entre? Venga, que ella puede entrar si quiere. Ok, salvadoreña, también puede entrar. Venga, venga para acá, venga. Venga, no le tenga miedo. No le tenga miedo. Mira qué bueno, bueno, compadre, la silla. Allá. Ahí. Ajá, el León del Cumajón. Cierto. Párate, Benecho. Oye, Benecho, párate y ponte en cámara. ¿Qué pasa? Ponte en cámara para acá. Eso es. Bueno. Eso allá. Ok, entonces, mira a tu invitado. Mira a mi invitado. Avi Nelson, el payaso cabece pollo, la señora de... ¿cómo es? Sandra. La esposa de El Salvador también. A Tony Pérez, al hermano mío aquí, que todavía no hemos hablado con él todavía. Todas las naciones. Tenemos todas las naciones aquí hoy. Sí, entonces, nos fuimos con los tres. Okay. Fíjate, te voy a decir una cosa. Dímelo, ¿qué tú vas a decir? El problema es: dime, ¿qué? ¿Qué le vamos a hacer? ¿A quién? ¿A mí? Bueno, si él no te toca el trombón, dale un pecozón. Entonces, para esa gente que nos está mirando, ingeniero, y puede poner el teléfono ahorita cuando acabemos. Nos fuimos con los Leones del Cumajón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echa! ¡Ey! ¡Vea! O te meto un pecozón, toque el trombón a Layón. O te doy un pecozón, toque el trombón a Layón. O te doy un pecozón, a Layón compré un león. Lo cuidaba y lo bañaba.
a Lyon compró un león. Dímelo. Lo compraba y lo bañaba. ¿Y qué pasó? Cuando él le daba un besito. ¿Qué pasó? La leona la atacaba con el tombón a Lyon. No lo cambié. No te doy un pecozón. Toca el tombón a Lyon. No te doy un pecozón. Pa 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 Porque tu mojón a la yon, o te doy un pecozón. Me gusta la mujer fea, flaca y que tenga bigote. Me gusta la mujer fea, flaca y que tenga bigote. Y que le apeste las patas, pa' que nadie me la toque. Porque tu mojón a la yon, o te doy un pecozón. Porque tu mojón a la yon. Mi mujer se me enfermó del corazón en La Habana. ¿Cómo es? Y un médico en la mañana. ¿Qué le pasó? Vino y la reconoció. ¿Otra vez? El vestido le quitó. ¿Qué? No, 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 no. La saya, blum y refajo. ¿Cómo? Y yo al ver tanto relajo, ¿qué fue? Dije, esto a mí no me conviene, porque mi mujer no tiene, ¿qué lo tiene? No, el corazón tan abajo. El payaso se comió 20 penques bacalao, no relaje, mano. Se jamó un lechón asado, no, también. Con 20 bolas de queso. ¿Y qué más? Cuando hubo terminado, ¿qué fue lo que pasó? En un jardín se agachó. ¿Qué? Y cuando se levantó, ¿qué? La donga valía 1,000 pesos. Toque tu monga la yo, o te doy un pecozón. Toque tu monga la yo, o te doy un pecozón. Dos mujeres se fajaron, no, mamá, que no, en el pueblo de Calcuta. Dos mujeres se fajaron en el pueblo de Calcuta. Y una le dijo a la otra, te van a matar por fruta. Menea la colita, la yo, menea la colita, la yo, menea la colita, mueve la colita, menea la gua, 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 el baile del pollo mamá, gua, 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 gua. Gua, 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 el baile del pollo mamá. Gua, 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 gua. Gua, 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 señores, eso fue para Xiomara. Vamos a ver teléfono en pantalla ahora. Oye, payaso, se quedó sin silla, mira. El que se fue para la villa. Bueno, me dejaron sin silla. Oye, espera para el otro turno. Bueno, ¿cómo cuántos minutos tenemos? No, tenemos ya, si tú me vas ya, tenemos como 8. 7 minutos. 7. Esos 7 minutos los vamos a coger para que el público 10 minutos. Tenga la onda. También para que la gente aquí que están aquí, nuestros invitados, digan algo. Nuestro invitado, exactamente, que no. Se le quedó con saludo. Oiga. Dale. Vamos a ver, Benny. Que lo sabe Benny. Yo más. Pero buena. Hello, buena. Ese hermano mío se llama Benny, él le dice Benny. Hello. Una llamada. Hello. Adelante. Hello, buena. Buenas tardes. ¿De dónde lo llamas? Hello, buena. ¿Con quién hablamos? Te oímos. Sí, le habla el José Lo. Dígalo. Felicitaciones por el programa. Oh, muchísimas gracias. A Lyon, a ti y a todos. Ah, y especialmente al hondureño, que veo un gran potencial en él. Gracias. De Honduras. Viste, como
como canta de todo. ¿Te gustó, verdad? Canta, canta. Oye, una punta. Una punta que se ha producido. Más teléfono tenemos. Tenemos el teléfono, ingeniero. Sí. Aló, buenas tardes. ¿Con quién llamo? ¿De dónde me llama? ¿Y de dónde me llama? ¿Y cómo se llama? Cantan, lamentablemente, ¿que a dónde están los dominicanos? Porque están, ahí están ecuatorianos, lleva mexicanos y los de nosotros. Hay uno, hay dos, hay tres, cuatro. Pero, oye, oye. Dile, no, más hay uno, y te estamos hablando. No, que tengo que. Vamos, ok, espera. No tengo que criticarlo, simplemente que deben cooperar más de nosotros. Yo no sé todo dominicano. Porque estoy abierto, donde está Merene, que yo no la veo, se estará buscando tu camaroneo. ¡Ya, ya, ya! ¡No te desmayes! ¿Te gustó ese? ¿Ese te gustó? ¿Te gustó? ¡Hola! 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 Hey, pam 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 pam. Hay una señora que llama que dice, oye, se juntaron dos locos aquí, ya se ve ya que la televisión se va a revolucionar aquí. La televisión se revoluciona. Oye, yo quiero darle las gracias primeramente a nuestro invitado. Al hondureño que vino con nosotros. Río Lambert. Sí, hello. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, que Dios le bendiga. Y quiero felicitar a John y al grupo de... Los Tres Leones. Internacional, que está ahí. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Aquí mira, te habla, ¿tú sabes quién? La Celia... No, yo sé. ¡La Azúcar! La Celia Cruz Dominicana, papá. Bueno... Oye, pues vamos a seguir dándole las gracias también a su señora que vino con él. Sí, sí. Vamos a darle a la que cuida Mambí de El Salvador, señores. Vamos a complacer a Tony Pérez, que es nuestro amigo que siempre está con nosotros. Tony sí. Pérez, aparte de... Aparte de cantante, de cantar. Actor y libretista. Para que sepa. Escribe. Hicimos una obra que se llama... Yo no sé cuándo... Beba. Yo estoy esperando a ustedes dos que vengan con pechuga ahí. El pechulo me dice que escriba algo más. Sí. ¿No? Sí. También a bienvenido a la John, bienvenido. Dime, bienvenido es tu nombre. Bienvenido. ¿A quién es que tú ibas a dar mensaje? Tú ibas a dar un mensaje a alguien. Vamos a ver, grita ahí. Vamos a ver, dale el nombre. Sí, sí, ahí. Sí, sí. Cuidado si te queda alguien. Está bien, ajá, sí, sigue. Sí, sigue. Sí, pero tú tienes más por ahí, hay muchísimos Layones por ahí. Estamos con Lío. Ajá. De Yanira Layón. Ajá. Y ya, partimos. ¿Cómo? Y Mateo. Ingeniero, venga el teléfono entonces y no se quedó nadie. Y Mateo. Y a Mateo. Mateo también. Aló. Adelante. Un saludo para el hondureño y por favor, póngale otra presentación. Para el hondureño. Oye, es que nosotros. Un aplauso ahí. De Honduras. Está invitado para la semana que viene. Está gustando. Ok. Ya usted sabe, está invitado para la semana que viene porque nosotros, ¿verdad? Le dimos dos temas, ¿verdad? Sí, no, dos temas. No, oye, usted tiene una bachata. Oye, una bachata, cantó de Honduras, ¿eh? Oye, se metió la bachata de Honduras ya para allá. Oye, está bien. Oye, Ah, Elvin Nelson tiene alguien ahí, yo no sé, dale el micrófono a Elvin Nelson. Oh, sí quiero saludar a Xiomara y a My Lady. Y si no saluda, te dan un tapizón. Y a Madonna. ¿Cuándo Madonna y My Lady vienen? El shout out for. ¿Cuándo Madonna y My Lady? Shout out for. Okay. Rosie. Okay, tenemos... Abel. Kiki. Y el perro el también. Y hasta el perro. No, el perro no. No. Para Tony, for Tony, Kiki, everybody. ¿Tenemos teléfono, ingeniero? No, ok. Estamos diciendo que le diga allá. Se está acabando ya. Entonces, nos queda un minuto, ¿verdad, ingeniero? Tres. ¿Nos quedan tres minutos? Sí. Hello, buenas. Aló. Aló. Hello. Aló, ¿con quién hablamos? Un saludo para todos y para el hondureño.
hondureño, favor de volverlo a presentar. Lo vamos a presentar la semana que viene también en Honduras. Honduras. No. Ok, ok. La semana que viene lo vamos a presentar otra vez, ¿ok? Así que hay más llamadas. Yo creo que nos queda un par de minutos para la llamada. Aló, sí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Alayón. Muchísimas gracias. Gracias por presentar al hondureño. ¡Ah, sí! ¡Honduras está encendido, mano! Porque, oiga, este es un programa que se llama Domingo del Son y Más, y nosotros presentamos toda clase diferente de artistas, no importa dónde sea. Vamos a ver, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, ¿se fue? Ok, nosotros presentamos... Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo y de dónde me llama? No. Dígame. Le estoy oyendo. ¿Aló? ¿Aló? No, estamos en línea, estamos en línea. Hable. Aló, no. Dígame. Aló, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, un saludo para todos y que tengan buena suerte todos. He oído el programa entero, aquí está muy bueno. Muchísimas gracias, se le agradece eso, se agradece. Ah, ok. Un vacilón, la gente quiere ya ver algo que sea alegre. Que exactamente, sí, algo que la cosa... ya no quedó un minuto, ya no... Hay uno más, ingeniero, una más. Aló, mira. Aló. Dígame, buenas tardes. Yo en Maracón, quiero saludarlo mucho. ¡Oh, el Maracón! ¿Tú aquí en Maracón? Mira, ya me saluda, óyeme. Maracón. Míralo ahí, habla ahí. Maracón. Óyeme. Ve por la casa, hermano. A mi hermano, que está cantando bellísimo. Que vaya por su casa. O ven el domingo, viene para aquí por el programa, que quiero verte. Que está cantando lindo, Está cantando muy bien. Mira, oye, Maracón, ven el domingo que viene por acá, que quiero hablar contigo. ¿A qué hora que tengo que estar allá? Ok, Maracón, no dejes de venir. A las 2. El pilón está bien. De 3 a 4. Está bien, hermano. De 3 a 4, ¿ok? Bueno, está la llamada por todas partes. Bueno, señores. Nos vemos la semana que viene. Emilio Paredes que está llamando. Emilio Paredes. Ay, ya. Emilio Paredes. Ya no salimos. Ya no salimos ya del aire. Ya salimos del aire. Se acabó. Dile que en otra oportunidad. Mi amor, lo he invitado 20 veces y no viene. Se acabó. Dile que no lo he invitado. Señores, muchísimas gracias. Oye, todavía está la llamada. Oye, mi hermano, lo vemos. Oye. Bueno, se acabó esto ya. Se acabó. Ingeniero, una foto a todito, ingeniero. Una foto. Una foto a todo ahí. Aquí. Una foto a todito aquí. Una foto. Bien, pónganse bien derecho. Bien derecho. Micrófono. Me invitaron a una fiesta. Una fiesta muy sofisticada. En la fiesta allí lo que veía, mujeres lindas de todas partes, blancas y rubias, indias y morenas. Empezaron a llegar y yo como un bailarín a la pista salí a bailar. Y yo como un bailarín a la pista salí a bailar. Así a bailar. Yomi que se está viendo el programa. Y el carajo lo dejan ir a 20. Y en 20 ya está muy viejo. En 19 ya está muy viejo. Pero me encontré con un escado del Cincinnati que le voy a preguntar cuánto él filmó. Adelante de los muchachos que están aquí. A ver, ustedes van a saber ahora cuánto él filmó siendo escado. Mateo, ¿cuánto filmaste tú aquí? Bueno, cuando yo era... Bueno, háblame duro para que pueda oír. Muchas gracias por la invitación, gracias a tu canal, a tu bello programa que tienes en Estados Unidos. Y siga para adelante. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando yo era Bucatalento, porque así que se llama el nombre, Bucatalento, yo tuve la suerte que yo era de los que llegaba a los play y yo me sentaba en la grada. Y cuando me sentaba y veía a los peloteros, decía, a mí me gusta ese, Calviño, me gusta ese, porque yo no tenía valor. Pues yo firmé 7, pero en los 7 me llegaron 5 de Grandes Ligas, que fue Joaquín Andúa, espérate. ¿Ustedes conocen a Oído Mental Juan Andúa? Yo no me está. Es como Marichal, yo creo que ustedes son muchachitos. Los muchachitos, ustedes no saben, ustedes no conocieron eso. Joaquín Andúa. Juan Marichal fue el mejor pelotero que dio al juego, está en la Hall de la Fama, ¿verdad? Joaquín Andúa se calcula que es uno de los pitchers, de los mejores pitchers que ha dado la República Dominicana. Sí, ustedes no lo van a comentar, pero es uno de los mejores pitchers. 16 años en Grandes Ligas. No, y no tanto eso, uno de los lanzadores que se fajó
16 innings, una a una. Y cuando fueron a sacarlo, me dijeron, no, yo sigo. 16 innings tirando 16, ahora pichan 7. Y hay que sacar. Ok, firmate a Joaquín Altura. ¿A quién más firmaste? Arturo de Freite. Arturo de Freite. ¿Quién más firmaste? A mi compadre Santo Alcalá. Santo Alcalá. ¿Usted conoce a Santo Alcalá? Santo Alcalá trabaja con el chico, con los angelinos. A Moncho Benjal. ¿Conociste a Sammy Sosa? ¿Tú conociste a Sammy Sosa? Yo no lo conocí. Sammy Sosa yo lo conocí cuando no tenía chancleta. Entonces, la chancleta de ella es mejor que ella. O sea, tú ves con la chancleta que tú tienes y dices que era mejor que la de ustedes, que la tiene Sammy Sosa. Sammy Sosa era el muchacho que es bien humilde, yo trabajaba allá para abogado, la compañía Béisbol, se llamaba Béisbol Player. Y lo conocí cuando me lo llevó Clemente. Clemente, sí. Clemente, un muchacho que me... Y después de ese, después que conociste a Sammy Sosa, nosotros amistades tuyos de grandes ligas, yo creo que un muchachito que nada dice, ¿cuáles son como el caos? ¿Qué tú hiciste? Bueno, cuando yo cauteaba ya era diferente aquí ahora, porque ahora tienen muchos proyectos ellos para fumar un muchachito. Sí. Pero en los tiempos que yo fui, nada más se tiraban tres bolas.